Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? How are I'm you? Fine. Fine? Fine. Same. Okay, that's not so bad. Not so bad. Okay, that's good too. And the rest of you, how are you doing? I'm fine. Okay, that's perfect. Good evening. Good evening. How are you today? So. Okay. That's so because of the rain. Are you tired? Did you have a hard day? Let's say that is in some places it is raining right now. But well, we will try to have a normal class today. I know it's raining, so para los que no se conecten, pues tal vez puedan ver la clase mañana. Sé que está lloviendo en muchos lugares. Algunos, pues ojalá que no les afecte con la concentración, ¿verdad? Y si no, pues pueden repetir y ver la clase luego. Okay, let's start. Well, for today we have we will continue the topic. We will continue using the verb be. And we're going to start with this conversation. Okay. The topic of the conversation is he's cute. Cute is like adorable. Es como tierno, adorable, cute. That's the topic of the conversation that we're going to practice. But first, we're going to listen for pronunciation. And then also you can ask questions about vocabulary. Second, hello, teacher. All right. Okay. No me salió aquí nada. Okay, yes. Parece que es el internet se está poniendo inestable. Creo que es por la lluvia, que aquí no está lloviendo, pero en los alrededores sí. Y ha hecho bastante viento. Vamos, voy a poner la conversación esta. El tema de la conversación, bueno, dice he's cute. Y les decía que cute es como decir tierno, adorable. That's cute, es un adjetivo. He's cute. Vamos a escuchar la conversación para que escuchen la pronunciación y también pueden preguntar sobre el vocabulario. Page 19, exercise 6. Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, that's the conversation. Do you have any question about vocabulary? No questions? No. Okay, so this question can be kind of confusing for us. Sometimes this question, what's he like? What do you understand by what's he like? What comes to your mind? ¿Qué te gusta de él? No. ¿Cómo luce? ¿Cómo es él? Yes, ¿cómo es él? Ajá. ¿Cómo es esta persona? Cuando preguntamos, what's he like, estamos preguntando por una descripción no física, sino que de personalidad. ¿Cómo es él? Ajá, what's he like. Nos confunde porque nosotros el like solo lo asociamos con el de gusto, ¿verdad? Pero like también se utiliza para describir. Ya lo vamos a practicar más adelante. Okay,
Voy a poner la conversación otra vez para que escuchen bien la pronunciación. Acuérdense que la entonación es importante cuando es pregunta, cuando hay signo de admiración, ir haciendo pausas en la puntuación. Listen. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right. There you have the conversation. Ya se las mandé al grupo de WhatsApp. Los voy a poner en a que practiquen la conversación un par de minutos. Ya la tienen, la mandé antes de la clase, unos minutitos. Okay, click join or unirse so you can practice the conversation with your classmates. Hola, hola. Hola. ¿Cuántos somos? You are three. Son tres. Tres. Pueden tomar tres practicando. Ok. Thank you. Entonces, ¿tenemos que practicar dos primero y después otros dos o lo practicamos? Si quiere, yo espero para oír porque la pronunciación no, no mucho. ¿Y ustedes lo hacen porque solo somos tres? Dice la teacher. Sí, son tres. Sí. Lo pueden hacer primero Ernesto y Miguel y Claudia puede leer y empezar a prepararse para que después practique Claudia, ya sea con Ernesto o con Miguel. Uh-huh. Ok, Ernesto, si le gusta, yo inicio. Bye, bye. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Yeah. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What is he like? Is he nice? Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12, she's the baby of the family. Okay. Very good. You did a very good job. Excellent. Continue practicing. Bye. Si quieres, entonces yo soy Emma. No sé quién no va a ser conmigo. Yo lo hago con vos. Ah, bye. Okay, what's that? He's my brother. Wow. Ok. Cindy, ¿oíste usted? Sí, veo que hay otra persona también. Sería entre ella y yo. Vaya. Cuatro, sí, cuatro, vemos. Sí. Stephanie. Que active el micrófono, Stephanie. Hola. Que active el micrófono, Stephanie. Hola, teacher. Hello. Hola, ¿me oye? Sí, se lo escucha. Sí, es que se me apagó la compu cuando estaba empezando el audio. Ah,
Okay. No sé qué le pasa, se me queda trabada. Sí, me imagino que ha de ser por las lluvias. Si quiere, escuche mientras los demás practican para que usted se sienta más a gusto con la pronunciación luego. Ok, también entonces. Ah, pues sería entre... Si gusta, yo le ayudo, Cindy. Ajá, sí. Vaya, no sé, ¿cuál quiere ser usted? Si quiere, yo inicio. Bye. Who's that? He is my brother. What? He's cute. What his name? James. We call him James. Oh, how old is he? He's 20. Okay, there are some people missing still. So, faltan unos pocos que regresen, pero bueno, escuché varios y lo hicieron muy bien. Lo que hace falta es más práctica, pero eso yo sé que lo van a lograr. Ahí está, esa conversación está también en la plataforma. Si quieren seguirla practicando, está bien. Solo pueden, de hecho, en la plataforma dice que pueden grabar un audio con una aplicación que se recomienda ahí. Después, ya cuando la hayan practicado varias veces, pueden grabarla, pueden escucharse o compartirla ahí en el discussion forum. Eso es opcional. Okay, so we're going to continue with the next thing is WH questions with B. We're going to check how do we form the WH questions with B. Okay, here's the video where explain it. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. What, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions with B. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that?
And the answer for that type of question. Salite, ¿qué querés? He's my brother. Me distraes, Mateo. Yo tengo que ser bien concentrado. Hey. And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Hi, everyone. Okay, what you see there is how do we form the WH questions with B? Those are the questions that you check there. Se explicaba, no sé si pueden ver la pantalla. No, están viendo. Ahorita no se ve. Ahora sí, ¿verdad? Ahorita está cargando. Ahorita. Ok. So, lo que vieron en el video es las WH questions with B. Ya en clases anteriores habíamos hablado que las WH questions también son conocidas como information questions. Y las WH words habíamos dicho que son como estas: what, where, how, who, etc. Dependiendo de lo que lo queramos preguntar, así vamos a utilizar la WH word. Cuando estamos haciendo WH questions con el verbo to be, también les explicaba en el video la fórmula. Que va a ir primero la WH word, la palabra esta, WH, que puede ser what, que significa qué, where, dónde, how, cómo, who, que significa quién. Luego de la WH word, ustedes ven que va el verbo to be. En este caso is, aquí está are. Luego del verbo to be va a ir el sujeto o el pronombre o el sujeto. Tú, María, Carlos, José, cualquier sujeto que sea, ¿verdad? Y luego un complemento podría ser y al final el signo de pregunta. Y nos daba ejemplos aquí. Por ejemplo, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? Aquí pregunta cómo es él. Ah, él es muy buena onda, diríamos algo así. He's very nice. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They from Rio. Rio, me imagino Rio de Janeiro. What's Rio like? ¿Cómo es este lugar? Ah, es muy bonito. It's very beautiful. So as you can see there, we use WH questions to get information. So all personal information that you would like to share. We use the verb be. So for example, we can ask here. He's Lionel Messi. What is the question? He's 29 years old. He's an athlete. Okay. He's from Argentina. So in this case, the question is, who is he? How old is he? He's 29 years old. What's his occupation? He's an athlete. Where is he from? He's from Argentina. So el verbo to be es muy usado para pedir información, para dar información personal. Es muy importante. Okay, so we continue. She is Shakira. She's 40 years old. She's a singer.
She's from Colombia. So the first question here. Who is she? Who is she? Who is she? Then? How old is she? How old is she? And here? What is her occupation? What is her occupation? Mm-hmm. El su de ella, ¿verdad? Her occupation. And the last one? Where is she from? Mm-hmm. Next, then we have Angelina and Brad Pitt. They are Brad Pitt and Angelina Jolie. They are 53 and 41 years old. They are actors and they are from United States. So what would be the first question here? Who are they? Who are they? Here to know the age? Para la edad. How old are they? How old are they? Para preguntar la ocupación. What is their occupation? El their es el su de ellos, el possessive. Occupation. Mm-hmm. Now, where are they from? What are they from? Now, to continue here. In WH questions, we ask for personal information, and for this, we use the verb to be, as you saw. So, the function, la función de ellas es, como les repito, es pedir información. No pueden ser respondidas con un sí o con un no. Tenemos que dar información. Where are you from? No podemos decir yes. We are from Earth. Who es para preguntar acerca de gente, personas, quién. Who are you? You is the person. ¿Quién eres tú? ¿Quién es él? Who are you? Who is he? Okay. What? Ask about things. Utilizamos what para preguntar acerca de cosas. Por ejemplo, what is your name? La cosa por la que preguntamos es el nombre. What is your name? What is your occupation? En este caso, la cosa que por la que preguntamos es una ocupación. Where lo utilizamos para preguntar acerca de lugares. Where is he from? Where are they from? How old es una WH word para preguntar por la edad de una persona. Okay. How old para preguntar la edad de una persona? How old is she? How old are your brothers? Now, contractions. We often use contractions for WH questions with is in speaking and informal writing. ¿Podemos ocupar contracciones? Claro que sí, como ven aquí. Where is the mustard? Where's the mustard? Aquí los voy a mover porque no veo. Ok. What is on TV? ¿Qué está saliendo en la tele? ¿Qué hay en la televisión? What's on TV? So you see, what is what? Ok, now. Here is some practice. They are aliens. Ok, what is the question? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Sí, dice the United States. ¿Cuál sería la pregunta? What is your from? Ok, para preguntar sobre un lugar, ¿de dónde es una persona?
Where is he from? Where is he from? ¿De dónde es él? Where is he from? Dice, ellos son astronautas. What are their occupation? What is their occupation? Como preguntamos la, por una cosa, una ocupación. What is their occupation? Por eso utilizamos is, porque preguntamos sobre una cosa. Now, he's an athlete. What is his occupation? He's a doctor. What is his occupation? Y aquí podemos hacer más preguntas, más. Where are they from? They are from France. What is his occupation? He's a firefighter. Who is he? He's an alien. How old is he? He's 17 years old. And here we have more practice. Who is she? Emma Watson. How old is she? She's 26. What is he, her occupation? It's an actress. And where is she from? She's from France. And so on. Este material se los voy a enviar. Okay. Se los voy a enviar más tarde. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No questions? No. Okay, let's try to make this exercise. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. Aquí vamos a completar con lo que ya vieron de las WH questions. Ustedes van a completar estas conversaciones. Lo que tienen que hacer es leer la pista que tengan acá, leer la respuesta para saber cuál puede ser la pregunta. Por ejemplo, aquí solo decía Luke y la respuesta es, oh, he's a new student. Si esta persona me respondió, oh, ella es, ah, él es un nuevo estudiante. Entonces la pregunta fue, who's that? ¿Quién es aquella persona? Ahora dice, I think his name is Ming. Entonces, ¿cuál fue la pregunta para esta respuesta? What is his name? Excelente. What's his name? Entonces, eso es lo que van a hacer ahí en su cuaderno. Solo escriban las preguntas y luego vamos a revisar.
Okay, finished? Finished. Okay, we're gonna check the answers. The first is, what's his name? Yes, what's his name? I think his name is Ming. Ming? Where is he from? He's from. Where's he from? Okay, he's from China. Very good. Next. Where are you from? Uh-huh. Okay, Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Turkey. Istanbul. Istanbul is very old and beautiful. So the question is? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Very good. Istanbul is very old and beautiful. Next question. What is your last name? What is your last name? Uh-huh. My last name is Erdogan. And number three. How are you? Hi, John. How are you? Okay, I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? Excellent. She's really friendly. Okay, next. How old is she? She's 28 years old. Okay, if you have all these questions correct, you did an excellent job. Do you have any questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Okay, traten de ir con la plataforma. Ya estamos en la tercera semana. Entonces hay que estar al día con los contenidos, es muy importante. Okay. Yo les voy a mandar las respuestas para que las tengan ahí en su WhatsApp. Y la última. Okay. Okay, as you can see, we are describing, and in order to describe, we need adjectives, yes? Necesitamos adjetivos para hacer descripciones, para que usted pueda decir cómo es su mejor amigo, su mejor amiga, su papá, su mamá, su lugar favorito. Entonces, aquí tenemos algunos adjetivos, por ejemplo, en cuando nos preguntan aquí, por aquí vi la de Istanbul. Ah, ¿cómo es Istanbul? Istanbul is very old and beautiful. Es una ciudad bella y es vieja y bonito. Es un lugar viejo y bonito. Necesitamos vocabulario para poder hacer descripciones. Por ejemplo, para describir a una persona. Aquí tenemos algunas palabras que podemos utilizar. Esto igual se lo voy a mandar. Esto es para que ustedes tengan vocabulario. Para poder hablar inglés, usted necesita mucha práctica, necesita mucho vocabulario. Entonces, aquí hay alguno que puede servir para describir personas. Por ejemplo, hate. ¿Qué se refiere? Hate es la estatura. Para decir la estatura de una persona, podemos decir big o small. Short o tall. Si es de estatura mediana, decimos medium height. Medium height. Ajá. Son las más comunes de decir short, una persona bajita. Tall, una persona alta. Medium height, una persona de estatura mediana. Para la edad se puede decir old, si es una persona ya mayor. Middle age, una persona de edad mediana, so no tan viejita. Young,
Ajá, young, para decir alguien está joven. Donde dice build es la contextura física. Skinny es una persona delgada, skinny. Una persona esbelta, slim or thin, también delgada. Muscular, si es una persona con músculos. Okay, stocky, it can be the same. Chubby, para decir que alguien es como gordito, no muy gordo, sino que como rellenito. Tenemos obese or overweight, que es menos fuerte que decir fat, porque si decir fat es un poco grosero. Entonces lo mejor es decir overweight, está como pasado de peso. Questions? Vi que alguien levantó la mano, Vladimir. Sí, solo una pregunta. ¿Qué significaba stocky? Es una persona que es pequeña y musculosa. Okay, thanks. Okay, con general appearance, apariencia general, a una mujer, si es bonita, se dice pretty. Para decir que un hombre es guapo, se dice handsome. Ajá, handsome es para hombre, para decir que es guapo, y pretty es para mujer, para decir que es bonita. No se le dice pretty a un hombre ni handsome a una mujer, no. Cute es alguien adorable. Attractive es como en español, atractivo, atractiva. Este se puede usar para ambos. Se puede decir un hombre es attractive, una mujer es attractive. Funny es alguien divertido. Elegant, elegante. Beautiful. Es, se puede decir para mujeres, gorgeous, gorgeous es alguien encantador, encantadora. Y ugly, pues este es feo o fea. Este se los voy a enviar, tengo otro donde hay más vocabulario, este es específicamente para describir personalidad. Ok. En esto, para describir, hay dos preguntas que se pueden, se las voy a escribir acá en la pizarra. Ok. What is, y aquí puede ir he or she dependiendo, ¿verdad? El sujeto. Esta es una. Esta, cuando preguntamos what is, ahí donde les dejé el espacio puede ser el sujeto, su mamá, su papá, su hermano, su mejor amiga. Por ejemplo, si le preguntan what is your best friend like, ¿cómo es tu mejor amiga o tu mejor amigo? En este caso vamos a describir personalidad, perdón. Esta es para personalidad. What is your mother like? Solo personalidad. Ahí no se describe nada físico. La que es para físico es what. Aquí se usa otro auxiliar que lo vamos a ver ya la otra semana. O vamos a empezar en este también. Este es look. Like. Esta sí es para apariencia física. Esto es para apariencia física. Ahí sí ya decimos si es la persona es alta, si es delgada, si es gordito, si es bajito. Eso es físico. ¿Okay? Son dos preguntas diferentes para personalidad
y para una descripción física. Ok. Con adjetivos les decía, voy a compartir la presentación de personality adjectives para que vayan chequeando el vocabulario con el que podemos describir la personalidad de una persona. Valga. How would you describe him or her? Okay, in this case, we said generous. Una persona generosa. Dadivoso is generous. Here it's ambitious. Una persona con una ambición. Ambitious. Modest. Alguien modesto. Arrogant. It's not a good thing. Una persona arrogante. Patient is a positive thing to say, right? Aggressive. Cheerful. Cheerful, este se pronuncia como con cheerful. Es una persona que siempre anda alegre, siempre se está riendo, siempre está chistando. Es una persona jovial, divertida, cheerful. Considerate, una persona considerada. Faithful and loyal, ambos se refieren a alguien en que usted puede confiar, alguien leal. Reckless es alguien imprudente, reckless. Easygoing es una persona con la que uno se lleva fácil, se lleva con todos. That's easygoing. Now, curious is like the same in Spanish, una persona curiosa. Now, shy es una persona tímida, shy. The pronunciation is shy. Selfish, well, when we say selfish, es una persona egocéntrica, egoísta. That's selfish. Stubborn es una persona obstinada, una persona necia. ¿Quién que usted le esté diciendo esto es blanco? Él dice es negro y nadie lo saca de ahí. Esa persona, eso se conoce como stubborn. Okay, we have chatty and talkative. Ambos es lo mismo. Chatty and talkative es alguien que le gusta hablar mucho. Alguien platicón o platicona. Coward, una persona cobarde. Reserve or introverted, son ambos se pueden utilizar para decir que una persona es introvertida. Outgoing or extroverted, es lo opuesto, una persona extrovertida, no. Honest, una persona honesta. Unreliable, es una persona deshonesta o en quien no se puede confiar, unreliable. Then we have hardworking. When we say hardworking, es una persona que trabaja duro. Hardworking. Lo opuesto es lazy. Lazy. That is perezoso, perezosa, lazy. Then we have creative. Una persona creativa. Creative. Now, sensitive, when we say sensitive, es una persona sensible en el sentido que fácilmente llora, fácilmente se pone triste. That's sensitive. Emotional, es igual. Nervous. Una persona nerviosa, igual que en español, nervous. Self-confident es una persona que tiene mucha confianza en sí mismo. Self-confident. Jealous. Jealous es una persona celosa. Jealous. That's jealous. Frank es like una persona muy franca, dice las cosas
como las piensa, como son. Reliable and trustworthy es una persona en que usted puede delegar, en quien puede confiar. Imaginative, una persona con mucha imaginación. Clever and intelligent es, se refieren ambos a ser una persona sabia, inteligente. Picky, when we say picky, es una persona complicada de, en el sentido que es difícil de complacer. That's picky, okay. Stingy es una persona tacaña. That's stingy, tacaño o tacaña. Tidy or neat es una persona que es muy ordenada y limpia. Podemos decir tidy o neat, refiere a lo mismo. Untidy or messy, so es una persona desordenada. Untidy, messy, ambos significan lo mismo, para una persona desordenada. Esto es para que ustedes lo practiquen como vocabulario. Pueden escribir oraciones o escriben la pregunta, what is my best friend like? What is my best friend like? She is loyal. She is considerate, easygoing, sensitive. Okay. Yeah, she's reliable. Ya describí a mi mejor amiga. What is my father like? My father is stingy, serious, etc. And you can continue describing para que practiquen el vocabulario. Pueden escribir, describir a su papá, su mamá, su mejor amiga, amiga. Dígame. Y en eso no se puede utilizar happy. A happy person, sí. Sí, puede decir que una persona es muy, muy feliz. She's very happy. Okay. También se puede utilizar para describir personas. Y eso ya para finalizar la sección 3. Y aquí tenemos el vocabulario. Para describir personas tenemos algún vocabulario aquí. Algunas de estas las vimos ya, pero podemos practicar pronunciación. Page 21, Exercise 9. Word Power. Descriptions. Part A. Listen and practice. A. Pretty. Pretty. B. Pretty. Handsome. 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 C. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. D. Talkative. 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 E. Talkative. Quiet. 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 F. Quiet. Funny. 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 G. Serious. 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 H. Shy. 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 I. Short. 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 J. Tall. 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 K. Tall. Friendly. 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 Heavy. 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 Thin. 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 Okay. So this is vocabulary. Es vocabulario. Alguno de eso estaba en las presentaciones previas. Decíamos pretty para ella, handsome para él, good looking puede ser para ambos, una persona que luce bien, son bien parecidos. Talkative, persona platicona. Quiet, lo opuesto, una persona callada. Funny, sí. Divertido. Serious, una persona seria. Shy, dijimos. Shy. Shy. Es una persona tímida. Tímida, shy. Tímida. Sí, short, una persona pequeña. Tall, alta. Alto. Friendly. Amigable, heavy. Heavy se le puede decir a alguien gordito también como él. Aquí está, heavy, es letter I, heavy. Y thin es lo opuesto, ¿verdad? Alguien delgado o delgada.
Okay, so that's vocabulary. Lo que nos resta es practicar, terminar la sección 3. Tenemos que terminar también la evaluación. Para esta semana es importante estar al día porque en esta semana van a empezar las inscripciones para el próximo módulo. Así es que es importante que tengan al día con una mínima de 8. Y tener ya listo el midterm exam, ya ha pasado el midterm exam, y ya mañana empezamos la sección 4. Okay. Questions? ¿Tienen alguna pregunta antes de que finalicemos la meeting? O sea, ¿que va a ser examen o el examen es lo que vamos haciendo en la plataforma? El examen está después de la sección 3. Cuando usted ve después de sección 3, hay algo que dice midterm exam. Ese examen tiene que estar ya hecho esta semana también. Okay. Yeah. Okay. Any other question? No more questions. Ok, so this is it for today. Eso sería todo por ahora. Gracias por conectarse. Cualquier cosa, ayuda con el ejercicio es de la plataforma y estamos a la orden, ¿ok? Ok, thank you. See you tomorrow. Good teacher, see you tomorrow. See you tomorrow.